este convento que se llama San Antonio de Padua de Izamal. San Antonio de Padua de Izamal. Ese es el nombre de esta gran obra. Aquí en la península de Yucatán, amigos, familia, aquí en la península de Yucatán, no dominicos, no agustinos, no jesuitas. Los únicos que se encargaron de construir conventos e iglesias fueron los frailes franciscanos. Entonces, aquí en la península de Yucatán, las construcciones religiosas son muy sencillas y austeras, porque los frailes franciscanos no presumen lujos, ¿verdad? El estilo de vida de la orden franciscana es más pobreza, humildad, obediencia, ¿no? Y eso también se vio reflejado en sus construcciones, ¿verdad? Pero también algo muy bonito e interesante es que el valor religioso de Izamal no se da a raíz de la llegada de los conquistadores españoles y de los frailes franciscanos. Izamal, antes de que llegaran los conquistadores españoles, fue una ciudad maya, como Chichen Itza, o como Uxmal, o como Tulum, o como Cuba, pero donde su importancia era también más religiosa, espiritual y culta. La ciudad se llamaba Izamal. No Izamal, Izamal. Izamal era el nombre del gran centro ceremonial maya que se encontraba en este lugar. De hecho, ¿cuál es la traducción de la palabra maya Izamal? Rocío que cae del cielo. Rocío que cae del cielo. A ver, el rocío que cae del cielo es la lluvia. La lluvia es agua, y el agua es vida. Entonces, también vamos a ver si la palabra maya, Izamal, también su significado es vida, el sagrado rocío que cae del cielo. Y esto es algo muy bonito e interesante, pero ¿saben cuál es el motivo de esta hermosa traducción? Los religiosos al que fue Izamal en el pasado maya. Acá en Izamal se veneraba a un dios, a un espíritu maya que se llamaba Itzapna. Izamal, Itzapna. ¿Se dan cuenta? Tiene mucha relación. Itzapna. Itzapna. ¿Dónde? Este personaje llamado Itzapna para los indígenas mayas fue uno de los dioses creadores mayas, el dios de la sabiduría, patrón de la ciencia y mentor de la escritura. Si se dan cuenta, un personaje que pareciera que lo era.